No esperaba de que la roya los iba a atacar. A todo el mundo los afectó. Lo que pasa es que los afectó más a unos que otros. Bueno, aquí empezó a finales del mes de octubre. Como no fue muy lluvioso y me parece que la roya trabaja en lugares más cálidos. Ah, por el tiempo climático, Eso fue lo que más los arruinó, porque aquí tenemos una altura excelente, pero así como está el tiempo climático, vaya todo el mundo, el que tenía sus dos manzanas de Lempira 90, ese es el que se ayudó, porque ese es resistente, la roya. ¿Verdad? Entonces, ese logró conseguir algo. Pero el que tenía de otros cafés quedó en la calle. Esto no sirve por la roya. Puede ver las plantas que cortamos que fueron afectadas por la roya. Bueno, la finca que tenía en producción se me perdió por completo este año. En el caso de nosotros, pues los afectó bastante. Antes cosechaba el año pasado 400 latas de café, este año solo logré 100 latas de café lavadas. Por lo menos la mitad se fue de la cosecha, la mitad se fue. Aquí los arruinó casi el 80%. Solo, óigase bien, solo del sector que me toca a mí coordinar. Bueno, aquí hay un amigo mío que cosechaba 800 latas de café el año pasado. Este año cosechó 200 latas. Lo cortó con los hijos. Si hablamos de empleo, pues este año no creo que haya, porque no hay dinero para invertir. Ya no, ya lo que le digo, ya mano de obra ya no lo puede contratar, porque ¿con qué lo va a pagar? Quizás los que daban empleo, sí, ya tienen. Ahora quizás ya no ocupan mucho empleados, ya rebajó uno o dos. Sí, yo solo estoy trabajando. Bueno, lo cortábamos la finca con 10, 12 personas, ahorita ya no. Nada. Porque no se puede. ¿Y de dónde va a sacar dinero? Todo lo que se está poniendo caro, y mire, este año bien barato la cosecha también.
se arruinó y barato. Y este año usted puede observar que la comunidad está pobre, pues, porque antes hasta un cipote de 6 años caminaba sus billetillos de a 500. Y ahora, si uno de adulto lo logra conseguir, tiene que conservarlos para tratar de que haya alimento en la casa. Que hay familias de usted que si hacen dos tiempos, ¿eh? Tenemos que menguar un poco, un montón de cosas de las que antes hacíamos, ahora ya no, porque no tuvimos suficiente entrada de dinero. Este año no hay café. Hay que hacer un nuevo siembra de café, cambiar la variedad. A cambiar en poniéndole más técnica, más medicina y cambiando la variedad. En el caso mío, yo estoy haciendo mi vivero para sembrar café resistente. Cortar la planta y plantar de nuevo, porque hay unas variedades que parece que son más, más fuertes. Pues estamos ahorita sembrando maíz, frijoles y plátano. Todo el mundo aquí pasa de lo que es el café, sabe que de lo que uno produce, de ahí compra la comida. Ya esta tierra ya está preparándose para llenar la bolsa y hacer los viveros.